empezó todo con uno, las cosaba por el Facebook, por el Instagram. Me dice, mami, mira lo que me manda el Damián. Y yo le digo, bloquealo, bloquealo. No le digo a la hija, tiene 21 años, va a cumplir 21. Bloquealo, hija, ya está, punto. Mira lo que me manda. O sea, cambiaba de cuenta, lo volvía y volvía y volvía. Ella lo tiene todo, pero ya está durmiendo ahora. Bueno, después hizo tantas veces eso, bueno, después me hablé con el padre, porque es una persona dentro de lo que es los demás, muy, que se podía hablar, más sociable. Yo digo, bueno, va a ser. Conocido de siempre en el barrio, ¿no? ¿Eh? Conocido de siempre en el barrio. El momento que cero que vinimos a vivir acá. Momento cero es que lo conocemos. Bueno, hablé con el hombre, le dije, mire Obando, esto pasa con el Damián, las chicas se van a terminar cansando. Bueno, después de todo esto, yo pensé que había, se había calmado todo porque no se encontraba más nada. Mi hija el día martes tenía que ir a un supermercadito que tiene acá, que mi marido y mi hijo tienen una verdulería, va. Y se iba a ir para allá. Digo, no te va, ¿me podés hacer un mandado? Porque yo estaba así nomás. Claro. Sí, mami, se va. Cruza, yo te cuento más o menos hasta donde yo sé, porque ya salió de acá y yo después no sé más nada. Claro. Cruza la calle nomás. Ella lo único que escucha fue el portazo y el pinchazo. Ella decía que no se me bloqueó y no se quedó parada, porque él iba para más. Ajá. Con decirle de que él, cuando sintió el pinchazo, ella se hizo así, lo empujó, le dijo, ¿qué hace? Y ahí salió corriendo, y él le seguía corriendo con el cuchillo para seguir. O sea, no fue para asustarla ni sí, sí. Para nada, era para matarla, ajá. La quería matar. ¿Ella cómo está? ¿De salud? Y bueno, y ahora es como que se está quebrando porque es como que le está cayendo toda la ficha. Se pone a llorar, escucha un ruido y se siente incómoda, mira para allá, tiene miedo. Y este pedazo de, perdónenme la palabra, de hijo de puta, le viene a cagar la vida porque ahora ella está asustada, tiene que seguir estudiando, tiene que decirme cómo se sigue. ¿Fuiste a la justicia? ¿Vas a pedir un botón de pánico? ¿Qué respuesta te dieron? La justicia me lo pusieron lesiones leves. La atención fueron muy buenas, fueron muy amables, no me puedo quejar, fueron muy buenos tanto el médico forense como la secretaria del juez, muy buena gente. Pero lo único que hicieron, que no le pedí explicaciones, es por qué le pusieron lesiones leves. Si era tentativa de homicidio, si iba para más, si los vecinos de acá del Lavadero... El pibe reaccionó rápido porque el próximo le iba a la costilla, el pibe Espino lo empujó. Era tentativa de homicidio, ¿por qué le pusieron lesiones leves? No lo entiendo. Tardamos más en estar haciendo los papeles nosotros lo que él quedó demorado. Como a las 10:30, no me acuerdo bien el horario que vino, ya vino caminando como si fuera que se vino de shopping con los padres y una gaseosa en la mano, sonriendo como diciendo, acá estoy. No se puede vivir porque él vive acá al lado, de altura así nomás. ¿Cómo se vive? Le dieron un previsión de acercamiento. ¿Cómo se lo tengo al lado? Se están cagando de risa. Se están burlando de mí, de la situación de la nena. Después dicen, uy, ¿cómo no lo pudimos prevenir? Mentira, lo podés prevenir. No querés prevenir. Después dicen, ay, otra muerte. Sí, ellos lo están buscando.